En definitiva, y a la vista de toda la información generada en el caso de carácter histórico, arqueológico y antropológico, es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual iglesia de las Trinitarias se encuentren algunos fragmentos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Son muchas las coincidencias y no hay discrepancias. Pero de todos modos, igual no se puede hacer la verificación absoluta, expresada matemáticamente, con un rango de error reducido a cero, que es algo que se produce en muchas de las investigaciones. No obstante, hay una verdad científica asentada con la información de lo histórico, lo arqueológico y lo antropológico, que no es verificable por otros procedimientos en este mismo instante. Yo creo que es un día importante. Lo hablaba durante todos estos días con Pedro Corral, al que quiero, por supuesto, dar las gracias. Que es un día muy importante para España y es un día muy importante para nuestra cultura. Francisco Echavarría decía que cuál era la razón, que hoy habíamos producido ciencia y cultura, pero yo creo que hay todavía, me va a perdonar, algo muy importante. Hoy hemos contribuido en un poquito a nuestra historia. Cervantes es una persona que no se puede separar de la cultura española. España es un país que, si algo lo caracteriza, es que es una gran potencia cultural. Y Madrid es la capital de España con esa gran potencia cultural.